Hi there, everybody. If you like this podcast, make sure to support your boy by going to Amazon and maybe buying one of my poetry books. Just look up Fernando Correa Gonzalez and they will pop up immediately. If not, you can always just go to my blog, fencorrea.weebly.com/blog. That is fencorrea.weebly.com/blog to look up all my independent journalism. And yeah, enjoy. Grabando, Fencas grabando. No sé el número del episodio. Okay. Pero el punto es que estoy aquí con quién. Con Ángel Piñeiro, P.O. Trips, artísticamente. Estoy compartiendo hoy con Fernando Correa. ¿Le puedo decir cómo te conoces? Que en verdad quiero que la gente sepa. Como tú quieras. A mí me la explota un poco, por decirlo así. Yo conocí a Fernando Correa en mi clase de inglés. Creo que la instructora se llamaba Celia. Y tú pasaste, y yo me acuerdo que tú empezaste a hablar de las cosas que a ti te gustan hacer. Yo aprendí de ti que tú eras un autor, escribías libros y poco a poco te iba descubriendo, cogí tu página de Instagram y eso, y en verdad, sin mentirte, me diste un montón de motivación ese día. Gracias, man. I mean, parte de la meta de uno como artista también, por lo menos mía, poder inspirar a otro. No, sí. En verdad que me inspiraste en el sentido de que voy a correr las cosas de memoria. Tú soltaste un libro y yo creo que tú dijiste que estabas hablando una vez de que fue cerca de la muerte de tu abuela, ¿verdad? Había poemas sobre la muerte de mi abuelo. Sí, y en verdad, yo creo que tú le regalaste el libro a un pana mío en la clase. Y era ese mismo, yo lo leí y esto en verdad. Es un touching. Quizás eso no fue el momento que te inspiró a hacer música, pero en verdad me abriste puertas en el sentido de que me hiciste realizar de que hay gente en la universidad que aunque estén estudiando algo, tienen que hacer sus cosas extracurriculares. Y en verdad de ti vi como un ejemplo de alguien que tiene los cojones, para decirlo así, no sé si eso va a hablar mal el podcast. Pues como que tenía los cojones de como que hacer lo que le da la gana y sin importar lo que la otra gente diga. Y como que en verdad, de que sin chiste, ese día tú me inspiraste un poco como que, mano, ves que hay gente que puede hacerlo, como que sí hay el hustle y sí te puedes limitar si tú quieres ser estudiante, pero al final del día tú eres estudiante hoy, pero cuando te gradúes no. Que tú tienes que empezar desde ya si tú quieres ser, especialmente lo que estoy estudiando yo, que es administración de empresa, hay que ser un entrepreneur desde una. Sí. De una. El grind nunca para, especialmente. Never. No puede parar. Ni un segundo, ni un día. Todos los días estamos haciendo algo y gracias a Dios siempre ha llegado. Sin chiste, los últimos días, pues los últimos 3 meses siempre ha visto algo nuevo. De que una conexión nueva o alguien nuevo que conozco. Actividad. Así fue como conociste a Mico también. Ese tipo de grind así. Mico, no te sé decir cómo la conocí, pero obligado fue por Instagram. Mico hace tatuajes, por si no saben, Samurai Mico es su Instagram actualmente. No sé si cambia en un futuro, pero ella y yo tenemos un tema. No lo hemos soltado, pero sí tenemos un tema. Y yo la conocí, si no me equivoco, por Instagram. En verdad, si te digo la historia más larga, me puedo meter en problemas. Pero por dejarla así, la conocí por su novia. Ok. Ella estudia acá, sí. Ella también estudiaba acá. Ella vivía en Terra y yo pasé tiempo pues hacía cosas indebidas. Y pues por decirlo así, así que nos conocimos con esas conexiones. Pero aparte de eso, yo siempre he sido una persona súper chilling y súper buena. Nunca le he hecho mal a nadie hasta el sol de hoy. Y pues las cosas que tú tienes que hacer, ¿me entiendes? En la vida, pues ya por lo menos paré. Y yo creo que tú pues ya estás como tranquilo. Sí, yo creo que tú puedes imaginar lo que hablo, pero así que ya yo como tal de esa escena de la música es mi trabajo ahora, ya no es más nada. Yeah.
La música como tal, ¿qué fue lo que te... Asumo que fuiste fan antes, obligado, Full. pero ¿qué fue lo que te dijo, vamos para allá? Entre. Al principio, y si te digo, te diría que no fue ni inspiración de ser música ni nada, porque es que a mí me gusta, como te dije, como que. Pero sí, si te voy a dar una explicación, pues. Honestamente, una de mis inspiraciones más grandes hasta el día de hoy, y es alguien que me ha ayudado y que yo he hablado con él y me ha apoyado en la forma que pueda, Eladio Carrión, el sendo cabrón, pues. Él lo conocí en mi primer año aquí en Maya. Él estaba yendo para el Yellow Block. Literalmente fue el Yellow Block de mi año prepa y ese fue el mejor. Yo tengo el flyer en mi cuarto y todo de tanto que me gustó ese Yellow Block. Pero en ese día fue el que yo lo conocí y yo le hablé y yo dije, mira, en verdad, para ese tiempo no es que estaba tan pegado. Yo creo que la que había soltado, que estaba media pegada, era la de John Z, Mike Towers y él, que era la de 10, 19. No, era ese, no estoy ni seguro. Anyways, yo lo conocí esa vez y empezamos a hablar. Para ese tiempo yo no hacía producciones, yo no hacía nada. Lo único que hacía así era arte gráfica. Y pues yo hablé con él y literalmente yo dije, Acho, tú me inspiras de que Algaro, como que si yo un día haría algo en la música, sería algo como tú. Y no es por copiarlo, porque no es que lo copio, sino es que me inspira, la clara. Si te fijas, los primeros temas que él soltaba de Yal, porque te empujo nervioso. Como que Yal y estos primeros temas que él estaba soltando, que eran más vacilón. Y pues si ves mis temas que tengo ahora, como Mi Abuelita o esos temas así, porque en la clara la mayoría de mis temas son medio vacilón todavía. Pues sí, me inspiró. Yo se lo dije de la primera, como que diablo, si yo haría música, sería como que ese mismo viaje de vacilón. Y mucha gente no lo respeta al principio, especialmente él es comediante y él es una persona que siempre lo ha dicho que se le hizo bien difícil trasladar de comediante o que la gente lo mirara de comediante a cantante Y lo tomara en y lo serio, tomara en serio. Y en la clara, como él dice, es un proceso largo. Y tú tienes que estar dispuesto a darle todo para llegar a ese nivel. Y aunque en la clara, maybe lo mío no sea ser cantante, la clara, yo digo que lo mío maybe sea más en las pistas. Pero quién sabe, porque al final del día es lo que se pegue. Uno nunca sabe. Sí. Antes hacía arte gráfico y todavía le hacía para el artista, ¿no? Sí, y tengo mi página, la puedes buscar en mi segunda página en Instagram, Pio Pix. Y ahí yo hago servicios de arte, fotos. Arte como cover art y Sí, esas cosas. normalmente son cover arts y album arts. Pero ha hecho desde logo hasta fotos, a cover arts y sí, a todas esas cosas. También hago lyric videos. Pero eso solamente ha hecho como tres o cuatro. No son tanto como las artes y como las producciones. Aunque las producciones, voy a venir duro con eso, pero. Te explico ya mismo cuando lleguemos ahí. Dijiste el audio, me mencionaste a mí ahorita, pero ¿qué otra, qué otro artista o qué cosas de la vida te motivan y te inspiran más? Mano, en la clara. Algo, como que. Yo a veces me preguntan eso mucho y yo me digo como que. Lo hago porque no hay nada que me llena más que esto. Y si te digo que lo hay, pues te estoy mintiendo. Porque yo fácil puedo meterle 20, 25, 30, 40 horas a la semana. Como si fuera un trabajo y maybe para alguien es como que, diantre, este cabrón está gastando su vida en un cuarto, ¿me entiendes? Y pues sí, yo siempre he sido una persona también de que yo antes de hasta hacer música y producciones, yo era bien gamer, so yo siempre estaba en el cuarto metido, ¿me entiendes? So, no fue un cambio grande, pero pude develop my creativity, por lo menos así, en ese sentido. Y poco a poco, en el estudio, me descubro cada vez más,
saco un flow nuevo, saco letra, o si no, hago algo nuevo, ¿me entiendes? No me, no me, si te fijas, mi música, trato de no sacar lo mismo que todo el mundo. Sí. Si no, algo diferente y que no le guste, pues a veces hasta a mí no me gusta, pero es que no quiero copiarme de nadie, ¿me entiendes? Sí. Que alguien me diga, ah, pío, pero eso se parece a, no, él no se parece a nadie, ¿me entiendes? Él es pío. Diría que ese es tu proceso creativo también. O, like, estás mayormente en el estudio ahí bregando, experimentando a ver qué sale, Como o cómo. te digo, si en el sentido de creando temas Pone que o va a ser una pista ahora. si voy a hacer una, si voy a hacer una Una. pista, pues yo probablemente te hago eso y estoy chilling. Algo que me tome más tiempo, maybe, sería La canción full. grabarla y sacarle letras. A mí como tal, cuando hago, bueno, yo como tal compositor, sí sé y sí ha hecho mis canciones, pero yo te puedo decir que maybe ese no es mi fuerte. Y maybe, sí, de rima y de esas cosas sí, pero todavía cada vez, yo soy una persona en la clara, yo soy gringo, loco, de que yo estudié en Bucana, en Antilles High School, no sé si saben dónde es, pero eso es en Guaynabo, en la Yo base estuve militar. entre Guaynabo y Bayamón, ahí, Sí, sí. y de ahí salieron muchos, ahí también salió Hydro, que estaba firmado con Hiddish Music, y ahora el nuevo chamaquito este que la está escuchando por ahí, Kevo. ¡Pup, pup, wow! Pues él también estudió conmigo y él me produce Abuelita. So, para que Nice. veas cómo vienen los ties y como poco a poco, gente que han estado conmigo han podido crecer en su propia forma o bueno, sí, crecer porque mira dónde están. Especialmente Hydro. Hydro Sí, ahora mismo está produciendo canciones de 100 millones de views para arriba. sí. Like, no hay break. No hay break con Ya. Hydro. Pero sí, poco a poco, todas las personas que conozco, pues. So, dirás que tu proceso varía dependiendo de lo que quieras hacer entonces. Acho, si te digo a la clara, lo más que a mí me gusta hacer es sacar un concepto. De que yo, eso es lo más que yo hago. De que sacarte un concepto. Yo te puedo hacer. Acho, tengo una idea para hacer un tema. Y te puedo decir. Sí, la clara también depende del mood completamente. Si yo no estoy en el mood para hablar de gatas, no te voy a hablar de gatas. Pero si estoy en el mood de hablarte de gatas, me devuelvo. Pero como tal, ese creative process, a veces yo lo pienso y es como que. A mí me gusta más sacar las ideas. Y después cuando estoy con los panas, como que decirle, ah, mira, el otro día tenía una idea. Imagínate una chamaca en la playa, una historia, algo así, y después como que un corito, vamos a darle un corito a eso. Y yo, con mis panas, normalmente me gusta, a mí me gusta escribir mucho con los panas, porque con los panas es que yo saco un vibe. Como que ahí es que yo digo, me gusta cómo suena y puedo escuchar su feedback. Y aunque maybe no lo digan o digan algo en boost, puedo verlo como que por su. Como que si en verdad están, si le están gustando, tú lo ves como que más body. ¿Cómo se dice? Más. De ver body language y Ajá, el eso. body language de ellos, literalmente, eso es lo más que yo veo cuando estoy haciendo música con alguien, porque si están así en el teléfono, normalmente es como que yo trato de evitar música que las ponga así a la gente. Si no, yo siempre estoy, y tú puedes ver con mis canciones que casi las todas son ahora mismo un trap bien activo, Bouncy, sí. bien bouncy por Sí. ahora. So, en parte también describirías que tu proceso es bouncing off ideas, quizás, como. Sí, a mí me gusta, yo por lo menos, y siendo productor, ahora mismo grabando como 5 o 6 personas en Maya, yo soy de este tipo de persona que él está en un estudio y aunque yo grabe voces y eso, me gusta bounce off ideas y siempre, y aunque, y yo soy bien claro con la gente como que, mira, yo creo que maybe puedas tirarlo mejor si le cambias el flow y yo se lo saco a la gente. Yo le digo como que así y se lo canto. Y yo tengo hasta un pana que me dice, Acho, ¿cómo tú puedes hacer eso? ¿Cómo tú te memorizas mi letra si no la tienes ni escrita? Pero yo digo, Acho, es que lo mío es encontrar el flow y después encontrar las letras. Que tiene Full. oído para eso entonces. Sí, por lo menos para el flow. ¿Dirías que tu música es una reflexión de ti? O de tu ambiente, por lo menos. Full del ambiente. De mí. No. 50-50.
Diría no, porque hay canciones que vamos a decirte, pues tapa el roleo, que es una canción que yo tengo que eso es como que un eso es un tema que son más tratando de darle un flow a la gente que de enfocarme en letras. Como que si tú te fijas, las rimas son ¿cómo te explico? Si esas rimas, esa rima específicamente de esa canción te la traigo ahora, porque es una de esas canciones que son super catchy, de que yo la escucho una vez maybe y ya me sé la canción. Y pues, como te digo, yo siempre saco flow primero y después letras. Que maybe, que las maybe las letras no tengan que ver, maybe not. Exagero a veces, pero siempre hay un meaning. No, Alguien. no te voy a mentir que siempre hay un meaning y siempre. Y si está en la canción es porque pasó o va a pasar en un futuro. ¿Entiendes? Y ha pasado. Y literalmente yo, como dice un pana mío, Jovet, speaking into existence, ha pasado tantas veces. Tú ni sabes, como que yo digo, diantre, yo solté la semana pasada esta canción y esto me pasó y fue como que. Se intenta como de llevo hasta cierto punto. Literalmente a veces yo digo como que it's kinda weird que eso mismo, como tú dices, de déjà vu, ese sentido de que algo yo lo canté y yo nunca pensaba que iba a llegar ahí, pero here we are Exacto. y estamos en el momento, so, y tampoco podemos dejarle la música a él, porque si lo canté ya una vez, pues como que pues se tiene que hacer full. ¿Qué me puedes decir de la escena ahora mismo, según lo que estás viendo? Flow, pero en el sentido de aquí en Mayagüez o afuera de Mayagüez. ¿Las dos? Basándote en lo que tú has visto, ¿no? Pues en la escena estamos volviendo del género, ¿verdad? Así, ok. Lo que tú has visto de la escena después que sea la independiente, es Ok. el Pues sin mentir, mucha gente ahora mismo buscando firma, no te voy a mentir. Ahora mismo el semestre, digo, el mes que viene voy a dedicar para Miami y en verdad estoy solamente hablando, no estoy en verdad muy interesado. Al sentido de que I prefer being individual, to be honest, y especialmente ahora mismo. Y no por tirar la mala, también me gustaría un record deal, like, ¿quién no? Y pues, eso es lo menos que me preocupa, la firma, la clara. No, como que hay mucha gente que tú ves por ahí que el primero que le dé una firma es el que se va y nah, I don't roll with that. Like, y en la clara, una firma no te hace mejor, no te hace nada, sino si tú estás ready para una firma, tú sabes que tú estás ready para una firma porque tú tienes cosas guardadas, que tú estás dispuesto a enseñarle y tú tienes un precio ya, porque tú tienes que saber el valor de ti antes de que tú vayas a un lugar a pedir una firma, ¿me entiendes? Y pues por eso mismo digo como que you really shouldn't worry about having a signature or having, tú sabes, alguien a buscar a alguien que te firme, porque al final del día música buena llega lejos, de que eso se sabe ya. O por lo menos algo nuevo, no buena. Pero sí, de que hay mucha gente que está buscando eso. Pero así en el género de lo que me preguntaste, pues sin mentirte, like, Mayagüez está abriendo sus puertas. Como que si tú te fijas, hay más talento saliendo cada día, cada vez. Y sin chistear, yo canto y eso. Y yo puedo decir, yo canté antes de que ahora es que está creciendo, que yo lo veo que está creciendo. Pero yo canté antes de que la mayoría de la gente empezara a meterle y sacarle algo para hacer. Pero ¿cómo te digo? Como que me gusta que se está exponiendo esto, pero a la vez, hay mucha gente que están aquí que maybe they're just doing it for fun, pero like they don't know that they got talent. Como que sí, también te tienes que limitar tú con otra gente, pero a la vez, you just gotta do things correctly, I feel. Y ahora mismo, como que yo estoy ayudando a amigos míos que están en Mayagüez. Te voy a decir nombres aquí porque Fonfi canta tiene mames que tener, él canta mames tienes que parar conmigo.
Y honestamente, él es una de estas personas que él es un compositor y él tiene letras que si tú le pides el iPhone, tiene como 1000 algo notas. Y es una de estas personas que yo lo estoy grabando ahora mismo, pero no es que lo estoy engavetando, como dicen la gente, ni nada, porque en verdad yo soy individual y yo sé ese hustle. Y yo se lo dije a él desde la primera. Bro, tú tienes mucho talento, de que tienes un montón de cosas guardadas y escritas. So, yo te prometo hacer las cosas bien, de que cuando soltemos la primera canción de nosotros, la voy a poner en Spotify, porque ya nuestra visión y nuestras cosas se están poniendo más serias. Ya tenemos todo, ya tenemos las letras, ya tenemos el estudio, ya tenemos las, y literalmente gente regalándome programas y plugins y dicen, no paren que están bien duros, y es como que, pues, we gotta like do this correctly if we wanna see like el fruto en un futuro. Y pues así he estado con él, por lo menos con él y con otra gente que me han pedido para grabar. He sido una de estas personas que yo he sido bien real. Yo le digo como que si no me gusta algo se lo digo, y si me gusta algo yo se lo digo, ¿me entiendes? We gotta apply it when it's right. Y pues en ese sentido de que hay un montón de talento que yo he visto mucho local aquí en Mayagüez, que están apareciendo y que maybe al principio no lo encuentren como algo serio, pero después se dan cuenta como que, hey, Pío no estaba chisteando, como que yo tengo un par de cosas aquí, como que ¿cuánto tiempo es esto si tú lo piensas? Pues como que eso es cosas que mucha gente no piensa, pero I'm trying to help as much as I can, literal. A todo el mundo que me pide ayuda, yo se la doy y no se la niego, porque todo el mundo estamos en el mismo nivel ahora mismo. Y yo no me voy a salir con alguien porque, la clara, yo no soy de ir por ahí como que, ah, me echo un guille, cabrón. Aunque vacilo, y maybe, como que con mis panas vacilo y digo como que, ah, sí, tranquilo, si nosotros tenemos esta canción ya, pero no, no, no. La clara, yo soy humilde de que yo sé dónde estoy, no estoy ni al frente ni atrás. Estoy bien como todo el mundo, porque todo el mundo tiene sus hustles. Como tú, ¿me entiendes? Tú tienes tus libros. Maybe yo no haga eso y no sé mucho de eso, pero es something that you've learned y tú has progresado solo. Y si alguien te pregunta ayuda, yo me imagino que tú tampoco se lo vas a negar, cause, No, de hecho, estos días ayudo a unos muchachos. ¿entiendes? Te iba a preguntar, los pros y los contras de ser independiente por ahora que tú has visto. Como que así. Lo bueno y lo malo. Lo bueno es que puedo hacer lo que me da los cojones. Lo malo, la organización. Primero porque yo soy malo en la organización. Necesito una agenda para ti. Pues te digo de que soy bueno y soy malo, pero es porque me gusta enfocarme en el creative progress y esa es mi excusa, ¿verdad? Pero de que sí, yo en un futuro quisiera tener, maybe no, y si, ok, maybe tuviera mi firma, pero no quisiera estar bajo un record label. I wouldn't want them to have my, or if I do, I wouldn't be really public about it. Or if they ask me to be public about it, then I will be public about it. Pero no es que me enfocaría en exhortarme de como que, ah, estoy firmado con XYZ, o mámame el bicho. No, para nada. Pero te gustaría más como que te ayuden en organización y Sí, maybe por más eso como que me producción. gustaría un día como que yo pueda tener un equipo que yo pueda contar como que, como yo estoy responsable de lo mío y pues que alguien sea responsable también de como que mis otras cosas, porque yo no puedo estar a un 360 view de yo mismo. Quisiera un management full, como que eso sería súper cabrón, pero todavía no he encontrado a alguien que yo pudiera decir como que, eso tú me interesas para, como que yo quisiera montar también un día mi propio label así, si pudiera llegar. Pero todavía no he encontrado a alguien que yo pueda decir como que his organizational skills y su level of like closeness to me. Como que no he encontrado a nadie que haga match que yo pudiera decir como que Confío en ti, pues. confío en ti. Aunque sí, también me han dicho mucha gente que como que para ayudarme en ese sentido. Pero individually, it's not like you're really gonna have that much events y tantas cosas estar detrás de. Yo sé que en un futuro lo voy a necesitar. Porque ahora mismo estoy bien, pero es porque estoy solo. Pero si un día,
When the money comes in, tú sabes que eso ya después es como que out of my control. Sí. Ya algo totalmente fuera de. Sí, después eso se convierte más en un trabajo y Sí, es sí. como que I'd rather pay someone that knows what they're doing de que yo Ya. estar haciendo las cosas al caro. Ya. ¿Cuál ha sido la mejor o la peor experiencia que has tenido por ahora? Ya entre mejor en la clara es como que ver mis stats y ver el feedback. Han habido más buenos feedbacks que malos feedbacks. And I don't really focus about bad feedbacks porque al final del día yo estoy haciendo esto porque me gusta. Y hay mucha gente que en verdad dice como que diantre, me gusta tu flow y yo no, yo sé que tú, like, gente literalmente a los DM me han escrito como que tú pudieras ser grande ya. Y es como que I see that, pero a la vez como que I know I still have things to improve. Pero como well, that's gonna come in, like, on a long way or not, eso viene y ya está viniendo. And I have my proof de lo que yo puedo hacer. Pero de las mejores cosas que he sentido es como que ese feedback, ese love de la gente, por lo menos close que tengo aquí en Maya, especialmente en Maya. Porque yo soy de Levittown y el love que yo recibo acá es, like, exponentially bigger de lo que yo recibo en mi hometown. Y pues nada, yo sé que eso en un futuro maybe pueda cambiar, pero es que el hometown es como que the last place you kinda Sí. like get, man. Como que por Yeah. lo que yo he escuchado así en el rap game. ¿Hay alguna colaboración que te gustaría hacer con algún artista independiente o I don't know, como que tus top 3 dream collaborations que te gustaría? Top 3 Dream. Ok, te voy a decir una que ya viene de camino. Que en verdad es que me encanta el fucking flow. Y tú lo has escuchado porque yo lo conocí porque estoy leyendo tus articles. Y si no lo leen, pues no sé qué están haciendo. Pues yo creo que tú lo conoces, Tommy Blanco. Sí, de él Tenemos. estaba escuchando ahorita, de hecho. Pues él y yo estamos bregando unos featurings que literalmente hemos estado back and forth porque lo que queremos soltar tiene que ser tiene que ser un palo full de que. Yo le he mandado dos canciones diferentes y todavía estoy como que pensando como que maybe not even this one yet. Como que me gustaría algo que yo sé que los flows toquen porque no, el flow de él y el mío son medio parecidos, pero digo parecido, pero es porque nosotros caemos en el mismo flow de las pistas. Si te fijas sus pistas, a mí me encantan todas sus pistas, de que yo he escuchado todas sus canciones y todas son buenas. Pero sí, aparte de Tommy, que eso viene full. Samurai Miko también. Otro palo que tenemos. Ese ya está grabado. Pero todavía estamos arreglando unas cosas. Y ya para finales de mayo queremos sacarlo. No te estoy dando los dreams todavía. Sino como que la gente que estoy pensando y que me gustan ahora mismo que están así empezando y dejándose conocer. Si yo pudiera hacer así un feat con quien sea. Alive or dead. ¿Quién? Alive or dead. Alive or Más dead. difícil todavía. Bro, that's hard. De hecho, si en verdad, si tú me dirías dead, I'd say Kurt Cobain, pero eso es bien lejos. Pero es porque él ha sido una inspiración mía. Desde que yo estaba en la high. Yo tocaba bajo antes. Y yo antes estaba en el conservatorio de música. Y aparte de estar ahí, I was a fucking Nirvana head, loco. De que todo lo que yo escuchaba era Nirvana porque me gustaba ese tipo de grunge feel. Y yo podía tocarte almost every bassline de sus canciones. Y pues sí, esa es una de las personas que también ha sido como una inspiración porque, pues, aunque maybe no llegó a ser lo que pudiera haber sido, fue una persona que dejó un toque. Y yo sé que eso importa más. Pero, ok, saliendo de dead people, because we're Dream collapse. not Mínimo tres. talking about dead. Full Eladio Carrión, y yo sé que eso va a venir. De que, aunque maybe suene cocky, yo sé que él está bien pendiente de mí y él es una de estas personas que desde el día uno, él me ha alabado por completo para lo que sea que yo hago, de que él siempre me ha ayudado y me promociona mis canciones
a veces por Twitter, I don't even ask him, he just does it. Y es como que, I see you, man, like, gracias. Y como te digo, like, el love de su team conmigo también ha sido great. Baggy, te quiero. Si es que escuchas esto. Pero, sí, de que han sido personas de que siempre han estado ahí, me han dado su support en todo y ellos saben la que hay, como que poco a poco viene. Man, yo voy a decir un nombre, pero nunca lo había dicho. Super me encantaría hacer un featuring con Youngboy, pero él es de mi hometown, pa' colmo. ¿Tú lo has escuchado? Pues, Levittown Boys. Sí, por eso. Él es el North Coast Boys, él está en su wave, though, y él es una de estas personas que, en la clara, yo tengo un montón de conexiones, y maybe ya tú lo has visto, pero él este es una de las personas que, aunque maybe está empezando, he's been the hardest person to, like, get to reach. Y maybe eso sea malo, pero es que él también tiene sus canciones, like, por lo que yo he visto en sus stories, él tiene canciones con Mike Towers guardadas y super, like, key featurings, y especialmente cuando tú estás empezando, you know, y te digo que yo entiendo porque I'm kind of in this, y especialmente cuando tú estás empezando, tú no puedes abrirte así y hacer featurings con quien sea. Como que you gotta let people know who you are first. Exacto. Y pues honestamente eso es una de esas personas que yo digo como que no, I'll just meet him in the future. I don't really mind, like, no rush. I don't really have rush, pero I wouldn't even mind paying him a feature, porque él también es que está un duro, ¿entiendes? Y en ese sentido de que él es de Levi, y maybe como que el flow toca también, pero vamos a ver de tercero, de otra gente que esté on the rise, o puede ser ya arriba, ¿verdad? Tú dices. La presión. Wow, sí, ahora que dices la presión, J. Cortez está cabrón. Y wow, sí, like, sin chiste, J. Cortez es maybe, like, es otra persona que yo le pagaría un featuring y todo. Like, a mí me encanta su flow. Mucho, y esa es mi opinión, porque yo sé que muchos tienen sus opiniones. Pero de que su letra, su flow, sus pistas, están al garo. Y si un día yo me tiro un reggaetón, quisiera que sea con Jayco. Nice. Estaría dura. ¿Qué tú dirías que es la meta de tu, o la meta que tú tienes pospuesta con tu música? Jeez, man, the hard questions. Pues, que no se viene a comer mierda. Hacho, mis metas no están claras, jurado, no están claras, pero yo sé que lo que estoy haciendo me va a llevar lejos. De que maybe no he visto los frutos todavía, pero it's coming, ¿entiendes? Como que mucha gente me lo ha dicho, en el sentido de como que no te quites. Y yo lo cojo bien a pecho eso, como que, pues, like, especially all the, like, si tú me mandas un mensaje o algo, yo lo leo. Y yo si es negativo, maybe no, como que si es negativo lo picheo, pero de que cualquier mensaje que me manden, like, me manden gente diciéndome como que, hacho, no pares, bro, like, especialmente te pudiera enseñar, porque, like, cada día me llega algo, ¿me entiendes? Y es como que esos mensajes yo los aprecio, mano. Y esa gente que yo conozco que especialmente los que viran cuando están en las buenas, pero en las malas es como que, where you at? Pues, ya he visto, yo tengo panas que, aunque ya estaba en las malas, ¿me entiendes? Han estado ahí. Y pues esas son la gente que yo puedo contar con, que yo sé que un día, que aunque yo esté en las malas, esté en las buenas, esos son los que yo cuento, ¿entiendes? Siempre hay ese support. Sí, como que siempre hay por lo menos siempre hay support coming in, y es como que la clara, esa es mi motivation de seguir, como que I probably wouldn't have gone as far a lo que estoy hoy si no hubiera sido por esa gente, y también porque a veces tú te desmotivas solo, ¿me entiendes? Como que si tú no tienes comunicación, y aunque a veces me ha pasado, ¿me entiendes? Yo he pensado mil veces quitarme, pero es como que
I'm already in this, like, I really can't, like, y no lo digo en una forma de como que I would love to leave, because I don't, pero es como que, tú sabes, esos son thoughts que te corren la mente a veces cuando no estás bien, cuando no tienes chavos, cuando no tienes para pagar la renta, y es como que, fuck, I have to pay the 15th, y es el 16, y pues me ha pasado. Confía que me ha pasado que hace sleepless nights. Sí, pa. Dijiste que tienes aquello con Miko, estás back and forth ahora mismo con Tommy. Mm-hmm. ¿Tienes algo más cocinándose o qué? Full, tengo un par de temas con Funfi. Él y yo tocamos los dúos bien duros. De que mis favoritos dúos son de cuando yo estoy cantando con alguien. Y si te fijas, la mayoría de mis canciones son featurings. Mm-hmm. Funfi es una de estas personas que me encanta hacer beat, como que canciones con, porque no sé por qué mi musa cambia con él. Como que mi escribir y mi chanteo y cosas así son más movie. Mm-hmm. Y me gusta. Tienen buena química, ¿no? Sí, somos buenos en eso mismo, como que en la química. Mm-hmm. Jay Remers también es otra persona que tenemos planes en el futuro. Y él y yo también, we bounce off a lot, like, de que tenemos muchas ideas, y los dos desde que estamos en la high, porque estudió conmigo. Sí. ¿Tú has escuchado J. Remers ahí? Ahorita mismo creo que escuché una, pero era producida. Sí, es que él produce también. Pues sí. Él está poco a poco también en el hustle como yo, producing y eso. Y pues sí, él ha sido una de esas personas que hemos tenido cosas pendientes también. Ahora te voy a decir un nombre grande. Que está más pendiente porque yo lo estoy produciendo a él. Y él también me está masterizando unas cosas. Andre the Giant. Okay. Hemos estado hablando para hacer algo pronto. Y si no saben quién es Andre the Giant, él tiene también canciones con Eladio. Se llama No Stylist también, la que ellos sacaron. Y Andre the Giant nunca lo conocí en persona, pero lo conocí en las redes porque él estaba buscando productores y yo le tiré. Y como yo estaba close con Eladio, so fue como que un click ahí de una, fue como que, yo te he escuchado y te he visto unos stories de él, y es como que a fuego, que como que yo hago pistas y hago todo esto, y él me enseñó lo suyo, me enseñó lo de él, me mandó unas pistas, que yo tengo unas pistas de reggaeton guardadas. Y yo le dije, mira, sí, porque él me dijo, hacho, hay que planear algo, cuadrar algo, pasar algo tú y yo un día. Y me mandó unas pistas y caímos en una, eso está en brega. También él está bregando unas cosas para el 94.7, un jingle. Y pues me estoy haciendo la pista y mandándola a ver si coge una, pero todavía nada confirmado para el jingle. Pero para el feat, que pues eso viene ya mismo, pues eso lo vamos a grabar pronto. Okay. Full. Nice. ¿Dónde te consigue la gente? Full de Game P.O. Me pueden buscar en Instagram, P.O. Trips. Tengo YouTube también. Ahora mismo tengo, bueno, al momento de hoy, que es el mayo 2, solamente tengo un video, que es la de mi abuelita, y fue mi primer tema. Y ese va por como 3,500 views. Aparte también de que yo no pago promos para mis canciones. De que full, la única que yo creo que yo pagué, que fue un retweet de Music Cabo. Y en la clara, si eres, perdona, para la gente que son artistas, hecho, no se enfoquen en las promos. Really don't. Enfócate de sacar calidad antes. Las promos en verdad ayudan porque te van a subir los views, of course, pero música buena es mejor word of mouth. Para mí, la música literalmente ha corrido mejor por mi cuenta. The word of mouth. Porque especialmente si tú le das promo y son gente que no te conocen o lo que sea, pues va a ser como que, who is this guy? Y si pagas promo, si, para los artistas, y si un día te quieren firmar, all that money you wasted on promos and all that really just goes to the trash, because you ain't getting that back. Y es mejor que si tú vas a, que, y es mejor que si te van a pagar promo, vamos a poner un record label, que ellos te paguen la promo, porque si tú lo haces solo, después you make an image out of yourself alone, right? Pero después, can you withstand that? Como que, can you really hold that, can you really pay that
weekly, por decirlo así, Sí. porque son bastantes. So, Biotrips con Z Con Z, full. en todos lados. En todo el lado. Antes de cejar, si viniera un chamaquito o una chamaquita saliendo de high school, quiere meterse a la música, ¿qué le dirías de advice? Aunque ya mencionaste un par de cositas, ¿verdad? O sea. No, full. Diría algo que me ayuda a mí: encerrarte en un estudio, really focus on your flow, focus on yourself, enfócate en tú mismo, practica, de que tú no vas a llegar a donde tú quieres estar de un día para otro y va a tomar tiempo y mucha gente no te la va a querer dar, vas a pasar mucho más rato, pero si tú en verdad estás dispuesto y tú sabes que tú tienes ese skill, por decirlo así, pues no tengas miedo a go all in, porque si tú no lo haces, nunca vas a saber dónde puedes llegar. Y eso es algo que mucha gente tiene miedo, mano. Tanta gente, hacho, mano, especialmente en la uni. Y me va a desviar un poco aquí rápido. Me vi coja 5 minutos más. Hacho, la universidad, ha aprendido, aunque yo sé que maybe no tenga que ver mucho con la música, he aprendido un cojón en la universidad. Si no hubiera estado en la universidad, no hubiera estado aquí ahora mismo, ¿me entiendes? En el podcast. Y ha cogido un montón de conexiones, aunque no lo creas, en la universidad. Aunque maybe te digo, academically, no es la mejor, maybe no sea el mejor teacher. Y te va a coger un montón de tiempo, porque te va a coger. Pero ahí, todas mis razones profesionales, como en un sentido de que ahora mismo estoy haciendo business plans y cosas así, yo los llevo para la universidad y de que no tengo miedo, ¿entiendes? De que yo voy a la universidad para hacer estas cosas, pero aparte de eso, si tú me preguntas, la clara, no hay más nada para la universidad. Y especialmente, y esto es like my opinion, porque ahora mismo en estos momentos que estamos viviendo, pues te digo que este último semestre me dejó sin poder casi pagar el apartamento, lo tuve que hacer yo, ¿me entiendes? Y eso es diferente porque el semestre pasado no fue lo mismo, el semestre pasado me sobraron, chavo. Pero ahora que está subiendo los créditos y esas cosas, tú tienes que pensar bien de lo que tú quieres hacer y de lo que tú quieres llegar y saber y coger los pasos que tienes que coger para llegar a donde tú quieres estar. Literalmente ayer estaba viendo un video que decía, just work backwards from where you want to be. Y that's great advice. Y aunque yo no lo seguí, porque en la clara ya estoy estudiando, ahora mismo estoy estudiando sistemas computarizados. Me quiero cambiar a mercadeo, because it's kind of more what I'm doing and more appealing. Pero que me metí blindly porque sistemas computarizados era algo que yo dije, como que, es estar sentado en la computadora y eso me va a gustar. Not really, man. Como que el sentido, yo puedo estar sentado en la computadora, pero I'm more of a creative person. Y pues sí, como que todo el mundo tiene sus cosas. Y tú vas, y especialmente de que todo el mundo tiene sus different skills, everyone is intelligent at their own things. Y pues como te digo, de que teamwork makes progress. Y conectar, hacer conexiones es lo más importante. En la uni se hacen tantas que uno ni lo sabe. Sí, full. Y yo todos los días que salgo, si me ves bebiendo por ahí, tú me ves hablando con gente y diciéndole como que, yo estudio mercadeo, le doy hasta mi Instagram y todo, pues si acaso necesitan arte o algo para ganarme un 20 pesitos o algo así. On the side, fucking. Yeah, for real. Biotrips con Z, of course. Yeah. En todas las redes, right? Full. SoundCloud, Spotify también, right? SoundCloud, Spotify, Apple IG. Music. I think I'm in every music distribution right now. Gracias a Distro Kid. Entonces, Biotrips con Z en todos lados. Fencast, we're out. Super.